Okay, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la siguiente materia, que es topografía. Pues esta es una materia muy, muy interesante. Realmente a mí la topografía me abrió el panorama para lo que viene siendo el diseño. Yo empecé a trabajar en mi época, pues ahora sí que amateur. Mi primer trabajo fue en Comapa Río Bravo. Aquí en Comapa estuve trabajando. Y entré, como yo era ingeniero en electrónica, pues entré a lo que viene siendo la supervisión de los motores y bombas en lo que es el mantenimiento ahí en Comapa. Posteriormente, pues, por mi dedicación a lo que viene siendo a los sistemas informáticos, me introdujeron a, me sacaron de ese departamento y yo ya fui el encargado de los sistemas informáticos técnicos de ahí en Comapa. Y pues en esa época hicieron un estudio, hicieron un contrato, un concurso de un estudio a nivel Río Bravo, donde todo lo que se requería plasmar la información, tanto de planos como de ubicaciones de cada uno de los sistemas que manejaba Comapa, como la red de alcantarillado y agua potable, aquí en Río Bravo, Tamaulipas. Y pues esa empresa decidió que toda la información iba a estar entregada en AutoCAD, y de esa manera yo empecé a trabajar el AutoCAD, y fue lo que me abrió las puertas a lo que es la ingeniería petrolera. Entonces es una herramienta muy, muy necesaria para la interpretación y sobre todo para el diseño de planos. Y ahorita en la actualidad, pues hay otras herramientas que ya han evolucionado, aparte del AutoCAD, está el SolidWorks, están otros sistemas, el Archicad, el Revit, etcétera. Son sistemas gráficos o gráficos digitales que nos ayudan a poder diseñar o interpretar información gráfica o planos. Y la topografía, pues, es lo que se dice que es el estudio del relieve de la Tierra. Esa es la topografía. Ahorita les voy a hacer unas presentaciones y unos videos de cómo es de qué es la topografía, a qué se dedica, qué es lo que realmente estudia. Y vamos a ir trabajando en ese aspecto. Ya como estoy observando, pues cada uno de ustedes ya se está anotando en el chat. Hay que anotarse en el chat de Zoom con su nombre completo y su campus. Asimismo, pues los links que dejé de asistencia ahí en el tablón de Classroom, hay que accesar y introducir sus datos en esas encuestas. Cada una de ellas es una materia diferente. Una es la de geología de yacimientos y la otra es la de topografía. En cada una de ellas les voy a tomar su participación de asistencia. Esta asistencia es nada más cada sábado, ¿sí? Yo ahí estoy tomando como un 10% de su calificación los que se anoten en estos links. No tiene límite de tiempo. Pueden hacerlo, bueno, sí tiene límite de tiempo. Solamente lo van a poder hacer durante la semana siguiente a la clase. El viernes yo cierro estas encuestas y posteriormente pongo un link adicional de la fecha consiguiente para que ustedes se anoten en ese link. Pues de preferencia, anótense lo más pronto que puedan para que no se les olvide y no vayan a tener el problema de que no les contabilice
en su calificación la asistencia. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos 15. Ahorita estábamos conectados 22. Hay que ser un poquito más, igual coméntenle a sus compañeros, un poquito más puntuales, derivado que sí es importante que incluso en esta materia que nada más vamos a tener 40 minutos por sábado, pues va a ser complicado poder abarcarla toda, ¿no? Voy a compartirles un video. Espero que se escuche. Ahorita me dicen. Si no se escucha, me dicen. Un video de YouTube. A ver si me deja ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Conocer la ubicación relativa de los puntos sobre la superficie terrestre tiene dos campos de acción que nosotros trabajaremos a lo largo de una serie de 50 videos. Estoy hablando del levantamiento topográfico replanteo. Señores, nos enfocaremos en trabajo de campo y gabinete. Este trabajo que hacen los topógrafos y sin duda alguna es muy interesante. Pero antes de continuar, quiero presentarme. De repente no me conoces. Mi nombre es Vladimir Pastor. Espero ser de ayuda a lo largo de tu camino profesional, compartiendo conocimientos, experiencias y actitudes. Así que no dejes pasar la oportunidad de suscribirte, activar la campanita, darle me gusta al video y, hermano, por favor, deja tu comentario, una pregunta, un tema que te gustaría que toquemos, con mucho gusto lo haremos realidad, siempre y cuando de ingeniería se trate. Y ahora sí, comencemos. Como ya habíamos dicho, la topografía es la ciencia que estudia la ubicación relativa de los puntos sobre la superficie terrestre. En la actualidad, existen múltiples herramientas de software que nos facilitan este trabajo. Nos muestran las características físicas, geográficas y geológicas de nuestro terreno porque tienen librerías y bastante información que los desarrolladores de software han incorporado o nos permiten a nosotros los ingenieros incorporar. Muy bien, cuando hablamos de físicas, estamos hablando de textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia, profundidad, que son parte en realidad de lo que vendría a ser nuestra geografía física. Hablamos de clima, hidrología, riesgos naturales, la ecología, en fin. Pero la geografía también la podemos componer por la parte humana. Entonces estamos hablando de una geografía física y una geografía humana. Cuando hablamos de humana, estamos hablando de nuestras zonas rurales, urbanas, donde nosotros vivimos. Hay una geografía política, social. Todo ello es muy importante y nosotros debemos considerarlo. Imagínense ustedes que van a desarrollar un proyecto de línea de transmisión. Entonces, hay factores medioambientales, hay factores políticos, sociales, que uno debe tener en cuenta para poder desarrollar su proyecto. Entonces, con base en ello, en lo antes mencionado, desarrollaremos un trabajo preliminar que utilizaremos como guía para una posterior inspección en campo. Ahora, nos faltó también la geología.
Cuando hablamos de geología, estamos hablando del material que compone la Tierra. Oro, plata, cobre, ojo. Cuando hablamos de materiales, hay metálicos y no metálicos, semimetálicos también. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿qué instrumentos necesitamos para desarrollar nuestro levantamiento topográfico? Necesitamos nosotros nuestra estación total. Un GPS, una brújula, dos prismas, sus respectivos bastones, dos winchas o cintas métricas, como las quieras llamar, y por supuesto, tu libreta de campo. ¿Qué vamos a hacer con estos elementos? Por ejemplo, imagínense ustedes un sistema eléctrico de utilización. Vamos a hacer el reconocimiento del terreno, sus características, para luego ubicar los vértices de nuestra poligonal. Entonces vamos a medir ángulos horizontales y verticales, vamos a medir distancias, y para poder hacerlo necesitamos la estación total. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar el prisma en los vértices, o cambios de ruta, como ustedes le quieran llamar. Vamos a medir los ángulos ya antes mencionados, y para medir los lados del polígono vamos a utilizar nuestro conocido distanciómetro. Si no conoces las componentes de nuestra estación total o semitotal, tienes el video también en el canal donde explico cada uno de ellos. Perfecto. No nos olvidemos del trabajo en gabinete. Para el trabajo en gabinete también tenemos un procedimiento. Vamos a ordenar los datos, calcular nuestra poligonal, lados y ángulos, vamos a calcular nuestras coordenadas, el cálculo de las alturas, cotas, vamos a hacer la representación gráfica, porque finalmente este levantamiento topográfico es la representación en base a los puntos recolectados, a la información del lugar recolectado, una representación gráfica del lugar donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y el replanteo vendría a ser llevar esto hicimos en papel a la realidad previo o antes de la ejecución, y quién sabe, de repente mientras hacemos la ejecución de nuestro proyecto. Muy bien, esta es la primera entrega. En la siguiente entrega vamos a continuar hablando de conceptos y definiciones importantes para el desarrollo de nuestro levantamiento topográfico y replanteo, para luego utilizar los principales software del mercado. Así que no se lo pierdan. Recuerden darle me gusta al video cuando lleguemos a los 100. Ok, les voy a compartir otro video. Ese es casi que era puro promoción, pero sí están interesantes sus videos. Les voy a compartir este otro video, también está cortito.
Bueno, ahí tienen algunos conceptos básicos de la topografía. Como decía por ahí el video, pues es la descripción de un lugar, ¿sí? ¿Cómo describimos un lugar? Pues cuánto mide, qué elevación sobre el nivel del mar tenemos, qué cambios de elevación tenemos en ese lugar, qué espacio hay entre un punto y otro. Entonces, hay muchas herramientas que hoy en día se manejan para poder hacer los levantamientos topográficos. El levantamiento topográfico es la medición del lugar para poder establecer algún tipo de construcción, un proyecto, algún tipo de funcionamiento de alguna obra en sí, ver qué obstáculos tenemos dentro de esa área, esa parte de que estamos midiendo, para poder determinar la factibilidad de hacer o no la obra en ese preciso lugar. Y así como también podemos encontrar el punto exacto que tiene el lugar medido con coordenadas. Entonces, la topografía también nos ayuda a poder conocer el punto exacto. No hay un punto igual, por supuesto, en la superficie terrestre. Entonces, las coordenadas geográficas nos indican la latitud y la longitud al que se encuentra el punto determinado y lo podemos ubicar con un equipo topográfico. El equipo topográfico ahorita son, hay de exactitudes milimétricas a exactitudes métricas, ¿verdad? Hay algunos equipos que pueden darte la ubicación, lo que llamamos el GPS, el geoposicionamiento satelital. Entonces, derivado de esta tecnología, podemos ubicarnos en un punto en la Tierra, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, les voy a presentar una parte de esta diapositivas, porque sí está bastante larga. Voy a compartirles y empezarles a comentar sobre esta información para que vayamos avanzando. Bueno, aquí nos da lo que es la introducción a la topografía y nos maneja varios temas como las definiciones, la historia de la topografía, la profesión del topógrafo, la importancia de la topografía, los tipos de levantamiento, los métodos de levantamiento y los retos futuros en la topografía. Definición, dice, ciencia o arte o tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie de la Tierra, sobre dicha superficie y debajo de ella. Otra definición es disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir la información acerca de la Tierra y nuestro medio ambiente. La historia de la topografía. Dice que las primeras aplicaciones de la topografía fueron las de medir y marcar los límites de los derechos de propiedad. Los registros históricos más antiguos sobre la topografía que existen en nuestros días afirman que esta ciencia se originó en Egipto.
El Egipto fue dividido en lotes para el pago de impuestos. Las inundaciones anuales del río Nilo arrastraron parte de estos lotes y se designaron topógrafos para medir los linderos. Las primeras civilizaciones creían que la Tierra era una superficie plana, pero con dos constataciones sencillas dedujeron poco a poco que el planeta en realidad era curvo en todas direcciones. Cuando notaron la sombra circular de la Tierra sobre la Luna durante los eclipses, cuando observaron que los barcos desaparecían gradualmente al navegar el horizonte. Entonces, como se pudieron empezar a dar cuenta que no era plana, ¿no? En tiempos de los griegos, la forma esférica de la Tierra era ampliamente sostenida. Platón estimó la circunferencia de la Tierra en 40.000 millas. Arquímedes la estimó más en 30.000 millas. Otro griego, Eratóstenes, realizó medidas más precisas en Egipto y dedujo que la circunferencia terrestre es igual a 25.000 millas. Actualmente se acepta la circunferencia terrestre de 24.899 millas en el Ecuador. Dice Eratóstenes, realizó medidas a través de la distancia entre Alejandría y Siena, que es de 500 millas. Eratóstenes concluyó que las dos ciudades de Alejandría y Siena se localizaban aproximadamente en el mismo meridiano, porque ese día la imagen del sol podía verse reflejada desde el fondo de un pozo vertical y profundo. En Alejandría determinó el ángulo midiendo la longitud de la sombra y proyectada por una estaca vertical de la longitud conocida, y con eso calculó la circunferencia de la Tierra. En el siglo XV, Mercator estudia las proyecciones y dimensiones terrestres. En el siglo XVII, la geodesia contribuye a la invención del telescopio, las tablas de logaritmos y los métodos de triangulación. Los siglos XVIII y XIX, el arte de la topografía avanzó más rápidamente. La necesidad de mapas y de deslindar las fronteras con otros países ocasionaron que Inglaterra y Francia realizaran extensos levantamientos que requirieron triangulaciones precisas. Además de enfrentar un sinnúmero de necesidades civiles crecientes, la topografía siempre ha desempeñado un papel muy importante en la estrategia militar. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales, los conflictos de Corea y Vietnam y la Operación Tormenta del Desierto, cada uno ha creado demandas asombrosas de mediciones y mapas precisos. Estas operaciones militares también fueron un estímulo para mejorar los instrumentos y los métodos para satisfacer estas necesidades. Un topógrafo. En la práctica, la profesión de topógrafo puede componer una o más de las siguientes actividades que puede tener lugar en, sobre o debajo de la superficie de la tierra o del mar, y se puede llevar a cabo asociándose con otros profesionales. Determinación de la forma de la tierra, localización de objetos en el espacio, administración de la tierra, planeación del uso o zonificación, estudio del medio ambiente. ¿Cuál es la importancia de la topografía? Pues nos habla que es un arte indispensable. La topografía desempeña un papel importante en muchas ramas de la ingeniería. Los levantamientos topográficos son indispensables para planear, construir y mantener cualquier infraestructura. Los métodos topográficos se emplean comúnmente en muchas actividades relacionadas con la agronomía, la arqueología y paleontología, la astronomía, la meteorología, la sismología, la ingeniería civil y militar. Nos habla de la teoría de errores.
Todos los ingenieros civiles topógrafos deben de conocer los posibles límites de exactitud en la construcción, diseño y proyectos, una perfecta comprensión de los métodos e instrumentos a utilizar y una idea real de la teoría de los errores. La precisión. Tradicionalmente en la topografía siempre es indispensable la precisión, tanto en operaciones manuales como de cálculo. Esquemas y notas de campo limpias son señal de una mente ordenada, la cual a su vez un índice de sólida preparación y competencia en topografía. Además de hacer destacar la necesidad de los límites razonables de exactitud, la topografía enfatiza también el valor de las cifras significativas. Tipos de levantamiento. Existen tanto tipos de levantamiento tan especializados que una persona muy experimentada en una de estas disciplinas específicas puede tener muy poco contacto con las otras áreas. Levantamiento de control, levantamientos topográficos, levantamientos catastrales, levantamientos hidrográficos, levantamientos de rutas, levantamientos de construcción, levantamientos de minas, levantamientos industriales y hay algunas más. Para determinar los métodos de levantamiento, para determinar las coordenadas del punto sobre la superficie terrestre, se pueden emplear todos los métodos de topografía y geodesia. Tradicionalmente, el método más aplicado es la poligonación para los puntos planimétricos y la nivelación para los puntos altimétricos. Se usa también la tecnología GPS basada sobre una constelación de satélites. El método de levantamiento de la poligonación es una poligonal, es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han determinado a partir de mediciones en el campo. Hay dos tipos básicos de poligonales, la poligonal cerrada y la poligonal abierta. En la poligonal cerrada, las líneas regresan al punto de partida y terminan en otra estación conocida. En la poligonal abierta, las líneas no regresan al punto de partida, deben evitarse porque no ofrecen un medio alguno de verificación por errores y equivocaciones. Está en lo que es el teodolito, uno de los primeros instrumentos topográficos. El teodolito es un instrumento universal, topográfico más universal. Sus aplicaciones más importantes son las mediciones de ángulos, horizontales y verticales. Los componentes principales de un teodolito son un anteojo telescópico y dos discos graduados montados en planos mutuamente perpendiculares. Antes de comenzar a medir los ángulos, se orienta el círculo horizontal en un plano horizontal gracias a una brújula. El instrumento electrónico para medir distancias, IMD. El IMD determina la distancia mediante el tiempo de la toma a la energía electromagnética de velocidad viajar del instrumento del prisma y regresar. Entonces, es un instrumento que depende del tiempo, calcula por la velocidad de la luz. La estación total, que es uno de los instrumentos más usados hoy en día. Los instrumentos de estación total, llamada también taquímetros electrónicos, combinada con un IMD, un teodolito digital electrónico y una computadora en una sola unidad. Nos quedan todavía 6 minutitos. La nivelación. El proceso de altimetría que se sigue para determinar elevaciones de puntos o diferencias de elevación entre puntos y las diferencias de elevación se ha determinado por nivelación directa o diferencial con un nivel, por nivelación indirecta o trigonometría con una estación total. La nivelación diferencial, este es un método que es el de uso más común. Se determina una línea visual horizontal utilizando un nivel óptico
o compensador automático. Se utiliza un anteojo telescópico con una amplificación adecuada para leer estadales graduados situados sobre puntos fijos. La diferencia de nivel de nivelación entre los puntos fijos es la diferencia de lectura hacia atrás, LA, y lectura hacia adelante, LD. La nivelación trigonométrica. La diferencia de elevación o desnivel entre dos puntos puede determinarse midiendo la distancia inclinada, S, u horizontal, H, entre los puntos, y el ángulo central, Z, o el ángulo vertical, alfa. Por estos tipos de medición utilizamos una estación total para combinar mediciones de distancias y de ángulos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Esta es la diapositiva 21. Lo voy a dejar hasta aquí. Es prácticamente la mitad de la presentación. Vamos a seguir en la próxima clase. Nos quedan 4 minutitos. Ahí en Classroom les voy a dejar la otra tarea, que va a ser el glosario también de esta otra materia. Muchos de los conceptos, pues ya vieron, están ahí en los videos. Les voy a dejar los videos, les voy a dejar las presentaciones para que tengan información de dónde obtener cada una de las. Y asimismo, pues también pueden investigar cada uno de los conceptos o palabras y frases que se presentan en lo que es el programa de estudios. Vamos a tratar de hacerlo en forma alfabética, entregarlo en una hoja de Word o del mismo documento de Google, pudiera ser, pero sí necesito que las tareas las entreguen, ¿verdad? Si van a compartirme algún vínculo o un link en la entrega de la tarea, pues lo único que les voy a pedir es que no muevan el archivo hasta que ya terminemos la materia. Si ustedes mueven el archivo de lugar, yo ya no lo voy a poder leer, y yo las tareas, pues de repente las reviso hasta que se acabe ya lo que es la materia. Entonces sí es muy importante que no se desesperen si no les llega su calificación inmediatamente que la entreguen, pero sí vamos a evaluar al final todos los conceptos, todas las tareas que se encarguen, y por supuesto pues lo que es su examen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos quedan 3 minutitos de clase. ¿Algo que quieran consultar? Ahora nomás nos conectamos 17 de los 22 que estaban. Espero que pues no tengan problemas de conexión o cosas así. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, buenas tardes. Dígame. Por ahí algo se me cortaba mientras estaba explicando la tarea, pero no escuché si las tareas van a ser a mano o en Word o en cómo. Miren, pueden hacerlas a mano, pero yo quiero una buena presentación, ¿sí? Van a tener que meter alguna portada, van a tener que ponerle los logotipos de la escuela en la portada. Entonces, lo pueden hacer a mano si gustan, pero pues ahí van a tener que dibujar, ¿no? Y si lo hacen en electrónico, pues puede ser en Word, incluso en PowerPoint, si los quieren hacer en PowerPoint, los documentos mismos de Google que les permiten crear documentos. Entonces, lo pueden hacer de esa manera. Lo único que les comento es que si lo van a mandar como un link, no lo van a mandar directo o subir el archivo, lo van a mandar como un link, ese documento no lo muevan del lugar donde lo mandaron, porque si no, no lo voy a poder visualizar. Y sí, es importante que cada una de las tareas esté donde se les pidió, o sea, porque ahí es donde se va a contabilizar la tarea en el Classroom. ¿Ok? Usted va a ver los enlaces tanto para la tarea de topografía como para la otra materia. Sí. Las dos materias ahí están en el mismo Classroom, están por temas, están divididos por temas. Una se llama Geología de Yacimientos de Fluidos y la otra Topografía.
y en cada uno de los temas estoy subiendo materiales de apoyo y estoy subiendo lo que son las tareas. Entonces ahí va a poner los dos apartados para subir las tareas de manera independiente. Así es. Ah, ok. Se me va a cortar la transmisión. Espero cualquier detalle, pues igual por mensaje. Les voy a poner ahí mi número de teléfono. En caso dado que tengan algo urgente que tratar, pues me localicen por medio del WhatsApp. ¿Sale? Pues los veo la próxima clase. Pasen excelente fin de semana. Y cuídense mucho. Igual. Adiós. Saludos a todos. Bye. Bye.